Que mi amor. Lloviendo en tu cumpleaños, mi amor. Pura lluvia de bendiciones, mija, eso es bueno. ¿Quién está chiquito? ¡Ay! Miren, hermosuras, mi amor hoy está cumpliendo sus 30 primaveras. Bien peinado, guapo. 42, ¿verdad, mi amor? Ya, ya pasé por ahí. Pues nada, hermosuras, pues aquí dándoles la bienvenida a un nuevo día aquí con la familia Oviedo, mi hogar, tu casa. Pues hoy estamos en 9 de junio y un día muy, pero muy, muy lluvioso, ya está venido atrás. Un día muy lluvioso, chicas, está lloviendo bastantísimo. Miren cómo va corriendo el agua aquí, miren. Miren, hasta hace cascada. Vean. Miren qué bonito se ve. Está bien porque apenas ayer mi esposo podó el césped. Entonces ayer, está. Bueno, fue ayer, ¿verdad? Entonces está bien para que se ponga más verdecito, más bonito. Vean. Sí, hermosas, teníamos planes hoy. Hoy teníamos planes de irnos allá con Ángel y con Leti porque queríamos ir a la alberca, llevar los niños a la alberca y luego de allí hacer una carne asada, pero pues a mí se me hace que no. A lo mejor nada más fue una pasadita, amigo. ¿Crees que se quita? No, no creo. ¿No crees? No. Hay 80 minutos. Apenas se iba a ir a la tienda a comprar todo para la carne. Y yo me iba a poner a hacer un arroz, para llevar un arroz y allá con Leti hacer un guacamole y todo eso, pero los niños ya andaban bien emocionados, pues ya se iban a poner los trajes de baño y todo. Pero pues no. Hoy mi amor no fue a trabajar, le dije, toma el día, mi vida. ¿Verdad, mi amor? Le dije que no fuera a trabajar porque sí tiene trabajo para hoy, pero no fue porque pues he trabajado mucho, entonces que descanse. Ya tempranito habló mi suegra, habló mi suegro, mi hermano, mi cuñado. ¿Quién más te habló, mi amor? Ay, pues muchísimas felicitaciones en Facebook. Así que pues sí. También es cumpleaños de mi tía Felisa. Ah, sí, también es cumpleaños de su tía, de mi esposito. Ella está cumpliendo años, su tía Felisa. Hermana de mi suegro. Ya, ya, ya. ¿Cuántos años cumple tu tía, mi amor? No, ¿80 ya? Ya está grande la señora. Así que felicidades para la tía Felisa. ¿Felisa o Felicia? Felicita. Felicita. Para la tía Felicitas, muchísimas felicidades en su día también, que cumpla muchos años más y que Diosito nos la guarde y nos la cuide mucho, mucho. Ya hace rato que hablamos con mi suegro, ya nos dijo que andaban allá, que le iban a hacer su fiestecita, porque siempre le hacen una fiesta, su mole y todo. Así que, ajá. Y pues aquí también, hermosas, pero pues mire, uno pone y Dios dispone. Y siempre, siempre que es el cumpleaños de mi esposo, siempre llueve, siempre, siempre, ¿verdad? Sí. Me acuerdo que hace... cuando cumplió 42 años. Cuando cumplió sus 40, teníamos todo acá afuera, chicas. Miren, ahí teníamos la... ¿Cómo se llama, mijo? La tienda. Sí, una tiendita ahí, porque pues no iban a caber las mesas aquí. Ustedes saben que allá adentro pues está chiquito. Teníamos la tiendita ahí. Y pusimos mesas aquí y todo. Se viene el agua y hasta tumbó la casa. ¡No, hombre! ¡No, hermosas! Mi marido, pobrecito, tuvo que estar sosteniendo la casa por un largo tiempo y al último se cayó. Todo lo que habíamos decorado, todo valió cacahuate. Calorón, ¿qué? Primero llovió y luego se vino el calor, ¿verdad? Se vino el bochorno. Y pues sí, hermosas, así que así fue como nos pasó de la... hace 2 años. Así que pues hoy también, no es la excepción, hermosa, hoy también está así. Pero le digo a mi esposo que son puras bendiciones, pura lluvia de bendiciones para él. ¿Cómo ven, hermosa? Valeria ahorita salió bien triste, decía, mami, está lloviendo. Pero a lo mejor para allá, para donde están Ángel y Leti, no, nada más aquí. Mira, ya es como que ya se quiere aclarar. ¿Sí ves? Pues es que 80, no es mucho. Además dijo Ángel que no le hace que aunque lloviera. Que se sentía más chido andar en la alberca cuando llueve. Y ellos tienen también tapado ahí el porche, ¿no? ¿O no? No, ¿verdad?
Ay, hermosas. Pues ni modo. Pues ya se está aclarando, se ve como que sí. Allá, mire, ya se ve un poquito azul y se ve poquito el sol. Ay, Dios mío. Jimena estaba llorando también. Mami, yo quiero alberca. Si no, pues vamos a comer, mi amor. Los invitamos a comer y vamos a Frontera. ¿No crees? Para que no te pase tu día así. Pues ni cómo hacer pie. ¿Cómo te va, Yagua? ¿No está lloviendo para allá, Ángel? ¿Cómo? ¿No está lloviendo para allá? No, todavía no, pero estoy viendo el pinto ese que nomás escucha el pinto tronadero. Sí. No, hombre, acá se vino la lluvia bien fuerte ya. Ya inundamos. No, y luego veo pinchos truenos, ¿verdad? Está tronando. Sí, está tronando. Sí, los monillos ya le están dando la silla al albergue, le digo, no, pues no podemos ir porque está tronando. Sí, está tronando. No, güey. Sí, pues chequeale ahí en tu radar, a ver cómo estamos por ahí, en tu área. No, pues ahí viene. Ahí va. Sí. Dijo la prima de Cisa, ¿y cómo se mira Gresha? Miren, hermosura, ya se aclaró un poco. Ay, ya se aclaró. Ángel dice que para allá no está lloviendo, así que pues ya nos vamos a ir. Mira, ahí va aclarando. Ahí va aclarando, hermosas. Miren, acá también ya va aclarando. Así que pues ahorita entonces me voy a ir a poner a hacer el arroz. Mi esposo mientras se va a ir al tapatío a comprar todo lo que vamos a llevar para allá. Pues, hoy tenía cita, hermosas, pero cancelé. Hoy tenía cita para mis masajes, tenía cita con la doctora Patricia, pero cancelé todo porque pues quiero estar aquí con mi esposo. Si no, imagínense, es irme todo el día a las citas. Entonces, con la doctora cancelé hasta el jueves, con Flor hasta el siguiente martes, así que sí. Pero bueno, hermosuras, pues ahorita nos vemos. Ahorita nos vemos, me voy a ir a hacer el arroz y ya pues a listarnos. Bueno, sí me voy a ir porque nos vamos a ir a meter al agua. Entonces nada más me voy a poner algo para meternos al agua, los niños y ya. Así que pues ahí les voy a estar grabando, mis hermosuras. Gracias, gracias y feliz cumpleaños a todos los que cumplen años el día de hoy. Un beso. Hola, pues sí. Ya nos vamos. Yeah. Acuérdate, no, 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 siempre nos acordamos de ti. Siempre estamos ahí. Yo siempre te digo. Que no tengo ninguna prima favorita como tú. Sí, ya sabes que yo te admiro y te respeto y yo siempre voy a estar para lo que te ocupes. Ya sabes, gracias, sí. Gracias. Pues ya vamos aquí, chicas, en camino a la alberca, a la alberca, a la alberca, a la alberca, nos vamos a nadar. En cerveza nos vamos a ahogar. Ramón, ¿te acuerdas cuando andábamos? Baile y baile esa canción. Sí. Éramos solteros. No, ya vamos allá con Leti y con Ángel. Vamos primero a la alberca y ya luego, ya de ahí nos vamos a su casa a cocinar. Bueno, a la alberca de ahí de su subdivisión de ellos y ya luego ya a la casa a cocinar. Yo ya llevo el arroz, chicas, ya hice el arrocito, así que ya lo llevo listo. Ya nada más, allá hacemos una salsa. Y Ángel iba a hacer un pico de gallo y mi maridito ya se fue a comprar la carne, así que ya vamos aquí en camino. Aquí va toda la plebe. Saluden, plebes. Aquí viene el cumpleañero. Acá vienen mis niños, mi menita, mi huesito y mi ñoño. Y el nieto. Ese no falta. No, está mi bebé. Pues ya, mi esposo ha recibido muchísimas felicitaciones el día de hoy, muchas, muchas, muchas. Así que gracias a todas las personitas que se han tomado el tiempo de felicitarlo. A todas, un beso muy, muy tronado. Así que bueno, pues miren, así es como nos pinta el día. Está nublado, chicas, pero bueno, no importa. Así que lo importante es divertirnos un rato y ya lo demás, pues ya Dios dirá. Todo lo nublado se está quedando allá. Se está quedando allá en el sur. Vamos para el norte. Lo traemos, mira. Lo traemos. Yo lo veo allá y acá veo clarito. It's really
Pero bueno, así que bueno, pues ya vamos aquí listo. Ya todos vamos en nuestros trajes de baño. Está bien, Claudia. Buenas. Sí, mi amor. Lo bueno que no está haciendo frío, está caliente. Así que no importa que esté Claudia. Mientras esté caliente, está. Yo traje mis lentes porque los puse. No, ¿quién habla de? No, a agarrar. Marido se trajo su sombrerito. Yo me iba a poner el mío, pero como no hace sol, pues dije, no, ¿para qué? Pero ese es de mi esposo. Ese es de papi. Este es tu papi, mi hermano es mío. Ya me quiero ir a la playa, chicas. Ya me quiero ir. Ya falta poquito. Poquito más para irnos a la playa. Vamos a la playa. Bueno, hermosuras, pues en un ratito nos vemos. Ok. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to papi. Happy birthday to you. Cha, cha, cha. Yay. Ay, amor, no hubo regalo porque no se puede salir en las tiendas. Pero espérate, amor. Por ahí te pueden sorprender, ¿verdad, hermosas? Por ahí lo pueden sorprender. Sí, el bill de la luz. El bill de la luz, el del gas, el del agua. Pero bueno, ahorita nos vemos, ¿ok? Ya llegamos, chicas, aquí andamos en la alberca. Menita, métete, Menita. Ándale. Ya los niños ya andan allá adentro, ya se vino la. Soy yo. Ay. Ya no me quiero ir a la foto. Miren, hermosas. Esa es la alberca de Ángel. Gracias por... Bueno, de aquí de la colonia donde vives. Gracias por invitarnos, Ángel. Miren, chicas. No, es que ya estamos bien salados, ya nos vieron, se nos vino el agua. Ya que es de noche. Está bien nublado. Yo no voy a ir a mi agua, porque es muy lindo. Pero no se pongan cerca. Sí. ¿Qué, mija? Cuando vamos a Universal. Salió el sol, chicas. Un poquito. En el último momento, ¿verdad? Ya casi cuando nos andamos yendo. Pero lo bueno es que no vino trueno. Ya saliendo aquí de la alberca bien remojados. Ay, pero nos divertimos bastante. Se vino un poco. Dos veces se nos vino la lluvia. Pero sí nos divertimos. Sí, nos divertimos, amor. Ay, ay, ay. Y ahorita ya tenemos hambre. Ahorita vamos a ir ahí con Leti ya a empezar a hacer la carne. Ya llegó ella de trabajar. Así que ahorita. Pita así porque no me pongo el cinto, chicas. Porque es aquí mismo, en la colonia. Pues ya de perdido nadamos un buen rato. Anduvimos allí. Ay, necesito la cara bien reseca, chicas. Vamos ahorita un poquito bloqueador. Para que no se me sienta así, porque la siento bien reseca. Vengo bien mojado. Venimos bien empapados. Ahorita me voy a cambiar. Ya hasta allá en la casa me baño. Los chiquillos sí se van a bañar ahorita, pero yo no, porque vamos a cocinar y todo. Entonces, bueno, no a cocinar, porque yo ya traje el arroz y Leti va a hacer el guacamole. Entonces ya nada más ellos van a hacer la carne. Así que ahorita ya. Bueno, hermosuras, pues yo las veo ahorita, ¿ok? Estoy comenzando a hacer la carne. Ya. Mira. ¿Ya la probaste? Ay, sí, está bien rica. ¿O es el hambre? Pues las dos cosas. Hasta Junior ahorita llegó a que le diera un pedazo, que porque ya le anda de hambre. No, dice huesito, dice papi, se huele aquí a sacos. Dice, está atravesando y cabrón, vamos a comer carne. No, Junior JD también me dijo, mami, dice, y los güerillos que llegaron allí traen pizzas. Le digo, pero nosotros vamos a comer más bueno, dijera tu papá Pello. ¿Y viste pinches chiquitillos? ¿Llevaban sus pizzas? Sí. Pues aquí en la residencia Oviedo Flores. ¿Le van a hacer tacos a los chiquillos? Yo crucé. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Ese es el trampolín que tenían, Ángel? Sí, todavía. ¿Y ya no lo ponen? No, ya están grandes los monillos. Los ¿Para Jimenita? Hi, Menita. La piringuita fue la que nos aprendió. Ah, sí. Jimena le hizo un dibujo. Happy birthday to you. No se hubieran molestado. No se hubieran molestado, pero gracias.
Miren, hermosas, el postre de Leti está bien. Ponle 14, ponle 14. Le pongo 14. Sí, no, Leti, pero este detalle de haberle hecho el postre favorito a Efren. Wow. Hermosa, su postre favorito que Leti le hizo. ¿Qué, mi amor? ¿Ves cómo te quiere Leti? Me cayó un pedazo de hielo. Te quiere más que yo, amor. La cara de tu primo Ángel. Oye, y Ari la jode y lo dice como si... ¿Sí? Es que se ve el cariño. Me da vergüenza, me da. Y le da vergüenza, que es lo peor. Es que se ve el cariño. Así me hace Leti ahorita también. Pues sí, no, amor, pero mira, o sea, ¿a poco no es bien bonito el detalle que Leti te hizo tu postre? Ni te la esperabas, ¿verdad? Ya, cuando tengas que ir 100. Ya quiere llorar, Leti, tu primo. Ya cuando aquí 100, híjole. Ya no vas a estar aquí, amor. Lo bueno es que les voy a alucinar más pronto. ¡Monillos! ¡Vengan a cantarle Happy Birthday! ¡A papi! ¡Vengan para acá! ¡Vengan a cantarle a su tío! ¡No! ¡Happy Birthday to you! ¡Happy Birthday to you! Happy birthday to a friend. Happy birthday to you. ¡Yay! ¡Bravo! Pide un deseo, amor. ¡Bravo! ¡Yay! Yes, yes. No tengo de vainilla. Yeah. Tu mero mole, Valeria. Ella de veras le encanta. Vale. Aquí vamos a tener que venir más seguido. Aquí sí nos apapachan, amor. ¿No quieren venir ustedes? Aquí te apapachan más que en tu casa, amor. Sí. Sí. No, pues wow, miren, hermosas. Y estaba aquí, ¿eh? ¿De quién, mi amor? Que tiene frío. O sea, que se va a sentar tu tía Leti allí, mi amor. Ya nos vamos, ya. Nos pasamos un momento muy agradable aquí con Mr. Oviedo. Wow, así de chiquita estaba. Y allá con Leti. Sí, esa ropa es de la bodega cuando estaba bebé. Wow. Déjalos en camino para que no se vayan a regresar, ¿eh? ¡Qué malo, qué malo! ¿Qué te ok, ya, pero vete ya. Pues ya nos vamos, chicas, aquí nos la pasamos bien padre con Leti, con Ángel, con los niños. Leti bien linda y Ángel, un detalle muy bonito para mi esposa, eso es lo bonito. Bye, mijo. Bye. Cuídense, nos vemos. Nos vemos el sábado, si Dios quiere, ahí en la casa. Nos vamos, menita. Muy bien, muy bien, muy bien. Vale, saca con cuidado. Váyanse y no se vayan a regresar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No se les quedó ninguno. El sartén, Leti. Porque si no me regreso. Ahora, Jimena. ¿Qué? Nos vemos el sábado. Órale. Si Dios quiere. Oye, ¿y les dije qué hora es o sí? No. ¿A las 6? Ah, bueno, a las 6. Bueno, muchas gracias por la visita. Gracias a ustedes, Leti. Gracias, bye. Bye. Está lloviendo, muchachas. Está lloviendo. Mis zapatos están mojados. ¿Andas descalza, mija? Está lloviendo, hermosas. Me sobró arroz y me lo traje porque dice Leti que ellos no se lo comen luego. Así que... Pues bueno, casi se acaba ya el día acá de el señor Oviedo. Mi amor, ¿qué tal, papi? ¿Dónde queda, mija? ¿Qué tal te la estás pasando? Muy bien. ¿De lujo? Sí, mija. Bueno, hermosas, pues sí, así es como... Chicas, era yo. ¿Es el sombrero de quién, mija? De papi. De papi. ¿Ese se vino la lluvia. ¿A la playa? Sí. Se vino. Ay, me veo muy amarilla. Parezco chicas, papa. Sí, sí, vino la lluvia cuando estamos en la puerta. Sí, mija. La lluvia. Pues bueno, nosotras, pues aquí nos vamos para la casa, así que allá las veo, chicas. Porque voy a cerrar aquí el DC de la luz y ya pues no me van a ver, así que no hay caso que las grabe, así que las veo en mi casita hermosa.